Sí, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes, bueno, acá estamos con la gente de la Comisión de Caritas Diocesana y nos acompaña gente del programa Emaús que está funcionando en el barrio Paz. Como bien decías, hoy empieza el lanzamiento de la colecta anual de Caritas con el lema todo lo que se comparte se multiplica. Hoy, bueno, ahora ya vamos a asistir a la misa. En la misa se van a bendecir las urnas que van a estar distribuidas en locales de acá de la ciudad. Y bueno, también se van a entregar sobres en las misas de los domingos y los sábados. ¿Por qué es importante colaborar? ¿Qué se hace con la plata? Todo lo que se recaude. Bueno, hay un porcentaje que es distribuido entre las parroquias, en la diocesana y Caritas Nacional. Todos los programas que lleva adelante Caritas, programa de vivienda, de construcción de vivienda, todo lo que es programas de inclusión educativa como el Emaús, todo lo que son ayuda inmediata, todo eso lo conseguimos gracias a los fondos que ingresan a través de la colecta anual. Y que se está trabajando desde lo social, por ejemplo, en Barrio Paz. En Barrio Paz, sí, ya venimos hace 4 años llevando adelante el programa. Todo lo que a todas las actividades que llevamos adelante, el apoyo escolar, la reinclusión al secundario, talleres, la merienda reforzada, los espacios lúdicos, la biblioteca popular, todo eso es uno de los fondos que recibimos, es gracias a la colecta. Así que les pedimos a todos que, bueno, que todo lo que puedan sumar, porque como dice el lema, todo lo que se comparte se multiplica. O sea, no es solamente estamos en Barrio Paz, estamos en algunas localidades rurales, estamos también en otros merenderos, estamos trabajando con un montón de grupos de mujeres en todas las parroquias. Se hacen de infinitas cosas, artesanías. Invitamos, ¿te parece, a la gente de la comunidad para el 13 y 14? El 13 y 14 a la colecta, así que se sumen, que van a estar visitando todos los hogares de Dianfunes. Así que bueno, les pedimos lo que puedan, que colaboren. Muchas gracias.